Tú eres la pasión de Cristo. Él sigue siendo el defensor de tu casa. Dios guarda tu casa. Que Cristo aún sigue dando la vida por ti. Y yo tengo un mensaje esta tarde que transmitirte de parte del Señor. Amén. Que creo que puede cambiar tu forma de pensar en esta tarde. Porque la palabra tiene vida. Amén. Tiene vida propia. Amén. Y lo que no consigue ningún hombre ni ningún familiar lo consigue la palabra. ¿O no te ha pasado que has venido al culto como si nada, roto, destrozado, y has dicho, no puedes nada arreglar lo que tengo en el alma y en el corazón, y has escuchado una palabra de Dios y te ha cambiado la vida? ¿Te ha pasado a ti eso? A mí me ha pasado. Pero muchos días. Es la palabra del Señor que tiene vida propia. Ay, Jesús. Tengo un mensaje en esta tarde. Para todos los que en este tiempo metemos la mano en el corazón y decimos, no lo estoy haciendo como tú quieres. Tengo un mensaje en esta tarde para toda aquella persona que le prometió cosas a Dios y no las cumplió. Tengo un mensaje en esta tarde para todos aquellos que se sentarían en el último banco y dirían, yo no merezco otra cosa que estar ahí. ¿Eres tú? Yo sí. Si tú eres de los que hoy estás por las nubes, gracias le damos a Dios, no es para ti este mensaje. Este mensaje que tengo hoy es para gente que si se ponen nota ellos mismos, ponen insuficiente. Ya les estoy predicando, ¿eh? Para los que todavía no lograron alcanzar las metas que se propusieron, aleluya. Para aquellos que se levantan en estos días tan difíciles cada mañana diciendo, voy a ser mejor, y se acuestan por la noche diciendo, sigo siendo el mismo. Para los últimos de la clase. Lo siento, lo voy a decir así. Para los que se consideran, no digo que lo sean, pero para los que se consideran los peores cristianos de la iglesia. Para aquellos que a día de hoy creen que Dios no puede contar con ellos,
Para aquellos que a Dios le dicen con su corazón, como aquella mujer, no merezco otra cosa, pero al menos déjame comer de las migajas que caen en el culto. Porque hay gente que viene al culto de esta forma, como se consideran tan inmerecedores, vienen diciéndole al Señor, si cayera alguna de las migajas en el culto, yo le alimentaría porque no merezco otra cosa. Yo hoy no voy a exigir a nadie, lo siento. Y el que, atención, el que tenga capacidad para exigir, que hoy lo haga. Yo no la tengo. Y si tú tienes capacidad para exigir a alguien hoy, este mensaje no es para ti tampoco. Dice la palabra del Señor. Que Pedro grande de los discípulos, el que es capaz de decirle al Señor, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. El que es capaz de decirle al Señor, cuando la barca se está hundiendo, si eres tú, que yo también ande por encima, y quiere ponerse al nivel del mismo Cristo. Es que Pedro, lleno de orgullo, el Pedro que se quería el primero de todos, le dice Jesús, antes de que el gallo cante tres veces, tú me negarás. Aleluya. Y ahora Pedro, quítame un poco de rey. Llega el momento en que prenden al Señor para crucificarlo. Y cuando están en el patio del templo, y están ya con Jesús prendido y acusándolo, dice que una mujer ve a Pedro por allí y le dice, ese también es Dios. El miedo lo atemoriza y el Pedro más grande, muerto de miedo, dice, yo no lo conozco, señalando al mismo Cristo. Era el más grande, o se creía el más grande. Era el único que fue capaz de decirle, aunque todos se sostenían, yo no te negaré. Pero sin embargo, ha llegado el momento y ha negado al mismo Cristo, diciendo, no quiero saber nada de él. Porque cuando Pedro dice y señala, no tengo nada que ver con él, está diciendo por temor a su muerte, no quiero saber nada. Y ha negado al Señor. Y ha negado a Cristo. Hermanos, pregunto, ¿fue fuerte lo que Pedro hizo? Vuelvo a preguntarlo. ¿Fue grande José Domingo? Fue grande, ¿no? Después de todo lo que te dio Pedro, después de tantas cosas que te ofreció, que te enseñó, que te dejó ver, que cuando va y sube al monte a glorificarse, se te lleva con él y te enseña cosas que a los demás no,
Y ahora lo niegas diciendo, no tengo nada que ver con él. Pedro ha cometido algo que le ha, atención a esta frase que la siento, que le ha cambiado la vida. Porque hay cosas que hacemos que nos cambian la vida. Aún cuando la gente no se da cuenta. Y de pasar a ser el más grande de los discípulos, o creerse, ha negado a Jesús, lo han crucificado, ha muerto y ha estado 3 días. Cristo ha estado muerto en el sepulcro. Pero hermanos, quiero imaginarme en esta tarde esos 3 días en la mente de Pedro. Mientras esos 3 días, los discípulos estaban hablándose el uno al otro y recordaban a Cristo con tristeza, pero al mismo tiempo diciendo, era el más grande. Y veo a los discípulos el uno al otro mirarse y diciéndose el uno al otro, no hay quien lo aguantara. ¿Os acordáis cómo sanó aquel leproso? Y el uno al otro se hablaba y decía, ¿y cómo andaba por encima del mar cuando el mar nos comía? Aleluya. Y el uno al otro se decía, a mí, yo lo digo así, una vez me cogió, me tomó la mano y cuando me tocó, me estremecí como nunca. Y el otro se decía el uno al otro, las palabras que salían de su boca eran tan dulces. Y hablaban con tristeza, pero con alegría de Cristo. Pero mientras los discípulos hablaban, recordando la muerte o recordando a Cristo, Pedro, escondido en el último rincón, en su corazón pensaba, yo no merezco hablar de él, porque lo he negado, lo he negado. Y ellos hablaban de Cristo, pero Pedro, roto, herido, fracasado, decía entre sí, no merezco hablar de él, lo he negado. El mejor Pedro se sentía el hombre más fracasado. El Pedro más grande se sentía el más pequeño, porque había negado al mismo Dios cuando Dios lo consideraba su amigo. Pero han pasado 3 días y mi Cristo ha resucitado. Aleluya. Y cuando Cristo ha resucitado, ha venido una mujer al sepulcro. Y Cristo resucitado le ha dado las buenas nuevas. Y ha dicho, ves y dile a los discípulos y a Pedro que Jesús ha resucitado. Aleluya. Y hay algo que me llama la atención. Y es que habla y dice la Biblia, dile a los discípulos, pero solo nombra a Pedro. Aleluya. ¡Ay, eso me vuelve loco! Que mientras Pedro está en la silla del fracaso escondido diciendo, yo ya no valgo ni para hablar de él, Jesús lo primero que hace y el primer nombre que se pone en la boca es el de Pedro. Porque mientras tú te hundes en la silla del fracaso escuchando a Satanás, Dios está hablando de ti en el cielo. Mientras tú te estás hundiendo en tus fracasos, en tus problemas, en tus enfermedades, y estás llorando diciendo esto no hay quien lo levante,
Dios está hablando de ti en el cielo y está diciendo, tengo tantas cosas. Aleluya, gloria. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, que los pensamientos que te están hundiendo hoy no son reales. Aleluya. Que los pensamientos que están hundiendo tu casa no son reales. Dios tiene algo todavía con lo que te hará sonreír. Dios tiene algo todavía para tu casa con lo que te hará feliz. ¡Aleluya! Y ahora hay algo que me vuelve loco y aquí va el mensaje de esta tarde. Y es que no se conforma con darle el mensaje a esa mujer, sino que aparece donde están los discípulos y aparece donde está Pedro. Y déjenme que yo imagine la escena a mi forma. Aleluya. Se aparece a los discípulos y se aparece a Pedro. Y ahora, hermanos, imagino la escena. Como estoy diciendo, Pedro sentado en la última silla con la cabeza cansada, diciendo, no merezco nada. No merezco ni pensar en él. No puedo, es imposible, lo he negado. He desechado su nombre. He ensuciado su imagen. No puedo. Pero ahora Cristo entra y llega donde están los discípulos. Ay, Padre, y se dirige donde está Pedro, en la silla del fracaso. Siento esta frase que me la acaba de poner Dios. Porque aunque tú no puedas levantarte de la silla del fracaso, Dios se acercará donde tú estás y te levantará en el nombre de Jesús. Porque haya lugares que nadie puede acercarse, pero Él sí. Y se ha acercado. Y ahora se dirige a Pedro directamente. Se dirige a Pedro directamente. Porque yo y tú, según lo que me hagas, ya no quiero que estés a mi lado. Toca corona, no lo corras. Según lo que me hagas, te pongo límites y digo, donde eres, yo no quiero estar. Y soy capaz de saludarte a la hora del culto, pero no voy a estar donde tú estés. Pero Pedro ha negado al Señor, lo ha ofendido. Y sin embargo, cuando Pedro no puede acercarse donde Jesús está, es Jesús quien se acerca donde Él. Porque habrá momentos en que no te verás capaz de acercarte a Dios, pero se acercará a ti. Amén. Aleluya. Y ha venido delante de Pedro. Y aquí está el mensaje. Escúchalo. Que te va a levantar el alma en esta tarde. Escúchalo con el corazón ahora. No pienses en otra cosa. Que esta palabra es de Dios para ti. Ha llegado donde Pedro. Y yo imagino que Pedro pensaría, me merezco lo que me diga. Se ha acercado donde Pedro. Y yo creo que Pedro pensaría, lo menos que me diga. Yo creo que Pedro diría que me haga lo que quiera. Me lo merezco, con que me hable. Ya es más que suficiente, porque no merezco ni que me dirija la palabra. Y no era capaz Pedro de levantar la cabeza para mirar a Cristo. Ay, madre, pero ¿qué está pasando? Pero Jesús está pensando de una forma diferente a la que Pedro piensa. Y es que Dios no piensa como tú piensas. Créanme, lo que estoy recibiendo cosas con todo lo que digo. Él no piensa como tú piensas.
Y hay una frase que hoy estoy pensando en ella y me ha roto. ¿Se imaginan a Pedro sentado en esa silla del fracaso? Déjenme que no, llorando. Porque al final se demuestra que Pedro sí amaba al Señor. Yo veo a Pedro llorando. Y ahora Jesús se acerca a él. Parece que no estoy bien. Se acerca a él. Y cuando Pedro esperaba lo peor, porque se lo merecía. Si tú no te mereces, lo que estoy diciendo hoy no es para ti el mensaje, pero es que a veces nos merecemos lo peor. Y le coge la mano. Atención. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Pero yo no sé. Yo creo que Pedro se volvería loco. Pero, ¿me estás preguntando aún que si te amo? No tienes para mí una palabra dura. No tienes para mí un azote. No tienes para mí una reprimenda que la merezco. No tienes para mí que lo que me digas no cojo. Que me conformo con lo que quiero. Entonces, Señor, he fracasado como he fracasado. No me vas a exigir ahora que sea el mejor cristiano. No me exiges que mate gigantes. No me exiges que tenga fuerza para predicar, cantar y orar. No. Solamente tengo una pregunta y con eso me vale. ¿Me amas? Y este es el mensaje que yo tengo en esta tarde para ti. Porque atención, si en este tiempo te estás proponiendo ser el mejor, si en este tiempo te estás proponiendo ser un cristianazo, si en este tiempo te estás proponiendo ayudar mucho, gloria a Dios, si en este tiempo te estás proponiendo estar por las nubes, es muy difícil. Y Dios, que entiende más que nadie la situación y la necesidad, hoy te dice: no te pido otra cosa, solamente Dios te dice: me amas. Que tengo un mensaje para ti en esta tarde, que Dios hoy solo te dice: con que me ames es suficiente. Dios hoy solo tiene una pregunta para ti. ¿No te das cuenta que si te preguntara, no vas a pecar más? No podría. Y que si te preguntara, ¿te vas a mantener a un nivel espiritual alto siempre? No podría. Por lo tanto, hoy solamente te pregunta, si eres capaz de amarme, es suficiente. Aleluya. Atención, estén aquí, por favor, que créanme lo que es de Dios este mensaje. Los niños que no entren tanto en charla. Hay gente frustrada porque se volcó en metas y sueños que no alcanzaron y no se volcaron en amarle. Santo Dios, Santo Dios. Parece que no he dicho nada. Santo Dios. Hay gente frustrada porque quiere alcanzar cosas que no llegarán nunca. Pero lo único que te dijo Dios: me ama. Aleluya.
A lo mejor es que llevas mucho tiempo proponiéndote ser mejor. Y Dios solo te dice, muéstrame tu amor. Miren, la mayoría de los que estamos aquí somos padres. Y si no padre, pues tienes alguno que niño, nieto, lo que sea, sobrino, algo. Que hay un amor, atención, desinteresado hacia él. Y a veces el hijo, escucha, no es como tú quieres que seas. Y piensas y dices, yo quisiera que fuera el que... No, pero de vez en cuando tiene un gesto de cariño hacia ti. Ves el amor de hijo al padre y tú dices, será como sea. Pero es que me ama, es mío. Eso pasa con el Señor. No estoy predicando que peque, no. El que piense esto no tiene comida. Pero quiero reconciliarte con Dios en esta tarde. Que te estás poniendo metas muy altas y en este tiempo no las vas a alcanzar. Dedícate a amarle. Aleluya. ¿Y cómo se le ama? Mostrándole cariño. ¿Y cómo se le muestra cariño? Dedicándole tiempo. Amén. Te aseguro que si le dedicas tiempo, cuando quieras darte cuenta, serás mejor. ¿Verdad? Amén. No, ¿estás escuchando allá vosotros? Porque no, parece que no. Amén. Cuando le dediques tiempo, serás mejor. Amén. Mientras te propongas, quiero hacer y esto y lo otro, y aquel hace aquello, dedícale tiempo y cambiará. Amén. Jesús hoy te dice, no te propongas más cosas, solo quiero que me ames. Dile a la persona que tienes algo con cariño. Yo quiero amarle. Dile, yo quiero amarle. Amén. Si hoy predicáramos otra cosa, exigiendo, hoy, mañana a lo mejor lo hacemos, pero si hoy predicásemos otra cosa exigiendo, todos los que estamos aquí, yo con ustedes me sentaría, agacharía la cabeza y diría, no estoy a la altura hoy. Pero es que a Pedro, que lo negó, Jesús le dijo, Pedro, que te creías el grande y has fracasado. Si me amas, me vales. Y hoy Cristo te dice, Samuel, si me amas, me vales. Entonces, Señor, ¿qué pasa? Tengo que ser el más grande. No vas a fracasar. Tengo que durar mucho, si puedes, sí, pero a lo mejor Dios hoy te dice, Salomón, ámame y te cambiará la vida. Ámame y solucionaré el problema. Ámame y mataré al gigante. Amén. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Escúchame, con su micro, sin su micro. En el nombre de Dios. Ya sé que no me estoy. No hay otra hoy. Hoy Dios solamente busca gente. Da igual la edad. Da igual el cargo que tengas. Da igual cómo estés. Hablamos de ahora. Hoy Dios solo busca gente que le ame. Ay, Señor, estoy sintiendo a Dios. Shh.
¿Quieres amarle? ¿Quieres amarle? ¿Quieres amarle? Es que si le amas, serás mejor. Aleluya. Gloria, estamos. ¿Qué me estás predicando hoy, Bernardo? Que no me tengo que esforzar. No, te tienes que esforzar. ¿Qué me estás predicando, Bernardo? Que no tengo que alejarme del pecado. Sí, muy lejos. Pero déjenme que lo diga así. Llevamos tiempo preocupándonos de alcanzar, de ser mejores, de crecer. ¿Y dónde están los que quieren mostrarle a él y decirle: te amo con mi corazón y mi alma? ¿Y si resulta que el que está falto de cariño, ese, no se lo han creído algunos? Porque como es Dios, sí es Dios. Pero Él está falto de tu corazón, de tu trato, de tus caricias, de tu compañía. Y Dios hoy te dice: ¿me amas? Es fuerte, hermano, no entiendo. Porque si no chicamos, parece que no hay emoción. ¿No entiendes que el mismo Cristo le tenga que decir a Pedro: ¿me amas? No lo entiendo. Que Dios te tenga que decir: ¿me amas? Es que necesito que me ame. Es que necesito que me ame. Aleluya. Señor, es que si, todos, Señor, es que necesito. Es que mira el problema. Es que la enfermedad. Es que los pecados. Es. De acuerdo, pero yo solo necesito que me ames. Tú pídeme, yo te lo doy todo, pero yo necesito que me ames, te dice Dios hoy. Yo guardaré tu casa si me lo pides, pero yo necesito que me ames, dice Dios hoy. Yo velaré por los sueños de tu casa, pero necesito que me ames, dice Dios hoy. Yo te acompañaré al hospital y saldremos y entraremos juntos, pero necesito que me ames. Yo estaré contigo cuando venga el gigante, cuando vengan los demonios, cuando se levante una ruina, yo guardaré tu casa. Pero necesito que me ames, dice Dios. Yo estaré contigo cuando subas a predicar y te revelaré mi palabra y mis mensajes y depositaré bendición sobre ti, pero necesito que me ames. Te vuelve a preguntar Dios, y ya estoy terminando: ¿me amas? Si me amas es suficiente. Aleluya. De verdad, está alabando. Ahora, Señor, eres tan bueno. ¿Saben? Escuchen, aunque con los ojos cerrados. ¿Saben cuál es nuestra exigencia a Dios? Miren qué diferencia. Nosotros a Dios le pedimos: guarda mi casa, guarda mis hijos, bendíceme en el negocio, guárdame de toda enfermedad,
estate conmigo, honrame, bendíceme, dame. Todo lo que le pedimos nosotros a Dios. Y Él te coge la mano y lo único que te dice, me amas, tú amame. Salimos ganando siempre con Él. Tú exiges mucho, yo también, dame, guarda, haz. Y Él te dice, de acuerdo, yo solo te pido un cambio, ámame. Oren, oren al Señor, oren, oren al Señor. Me bastaría traer. Jesús te ha venido hablando con su palabra hoy y te ha dicho una pregunta y te ha preguntado, ¿me amas? No lo sabes, Señor, que te amo. Sí lo sé, pero necesito que me lo digas. Necesito verlo. Está hablando el Espíritu Santo. Me amas, con que me ames es suficiente. Porque hace tiempo que fuera por lo que fuera, no se lo estás mostrando. Porque hace un tiempo que fuese por lo que fuese, te has preocupado de tantas cosas y no de amarle. Si alguien se siente así en esta tarde, es lo que siento de Dios. La respuesta a esta pregunta es ponerte de pie. Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Nos hemos levantado. Dios hoy te ha preguntado y te ha dicho, ¿me amas? Al levantarte, si quieres aún estás a tiempo, ¿eh? Al levantarte le estás diciendo, quiero amarte. De pie le hemos dicho quiero amarte y hay una respuesta por su parte. ¿Saben cuál es? Con que me ames es suficiente. Así que ahora levanta tus manos al cielo y adórale. Hazlo. Aleluya, está, está. Ay, si tú me te quedaste sentado, a lo mejor te confundiste. Aún te puedes poner de pie si quieres.
Jesús te dijo, me amas, te llamará a voltar y me oh Jesús, habla con él ahora, habla con él, díselo, dile, quiero amarte. Más que digo, yo creo que tendríamos que decirle, enséñanos a amarte. Eso tendríamos que decirle, enséñame a amarte. Haz olvidarme de todas mis cosas y enséñame a amarte. Me va a matar. Bendito seas Jesús. Lo digo así porque Dios me lo pone en el corazón. Escucha bien. Este llamado se lo hace Dios a Pedro, que lo acaba de negar. Aunque el diablo te diga hoy que no te lo mereces, Jesús te sigue preguntando, si me amas, ponte de pie. Porque el diablo te está susurrando diciéndote, tú no te lo mereces. Pero Dios te dice que no te exijo nada, solo te pido que me ames. Dios te dice hoy, si me amas, ponte de pie. Esto también va para las jovencitas, va para todo el mundo. Venga, mamá. Creo que es un bonito coro para cantar ese. Que necesito cambiar. Tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Díselo conmigo. Hay tantas cosas en mí que necesito cambiar. Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Y ahora todos. Puedes contar conmigo si me necesitas a ti. Díselo. Puedes contar conmigo si me necesitas a ti. Díselo una vez más.